Falleció el vicealcalde del Cantón Salitre, Jorge Orlando Semería. Sus familiares están a la espera de los resultados de COVID-19 que le practicaron el pasado lunes. El alcalde de ese cantón, Julio Alfaro Mieles, y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas ofrecieron condolencias a sus familiares. Tenía 75 años e ingresó al municipio del Cantón Salitre como concejal y fue electo por sus compañeros como vicealcalde, el doctor Jorge Washington Orlando Semería. Lamentablemente falleció la noche de ese miércoles, así lo confirmó su alcalde Julio Alfaro Mieles. Mi pesar a su familia, a sus amigos, a todos quienes siempre estuvieron cerca, a este pueblo que le sirvió por muchos años. Mi respeto, mi consideración. El sentimiento más profundo que sentimos al saber de su partida. El deceso ocurrió ante la incertidumbre de sus seres queridos y amigos, por conocer si esto se produjo o no por coronavirus. Orlando, según el burgomaestre de ese cantón de la provincia de Guayas, padecía de hipertensión y diabetes. A él sí le realizaron la prueba para saber si se trataba de coronavirus, pero murió sin conocer los resultados. Jorge Orlando fue médico del Seguro Social Campesino, estaba jubilado y desde el año 2019 ocupaba el cargo de vicealcalde de la capital Montuvia del Ecuador. Recuperamos, ¿no verdad?, el espacio que los campesinos habían perdido. Ya no tenían fe, sus cultivos se acababan. Su cuerpo fue sepultado en la parroquia General Bernaza, debido a que en la cabecera cantonal de Salitre no hay las facilidades para realizar cremaciones, informó Charlie Pisa. 6:05 de la mañana, y estamos recibiendo fallecimiento de personas muy útiles para la sociedad, para sus sectores, para su gente. Ahí vemos, pues, el doloroso momento. 75 años e ingresó al municipio del Ya, ahí vemos el doloroso momento del vicealcalde. Y obviamente muchas ilusiones se quedaron en el camino, muchos deseos de servir, muchos deseos de hacer cosas maravillosas. Porque cuando alguien está en el cargo y se mete en la camisa, se mete en el personaje, tú todos los días, las 24 horas del día, quieres llegar, quieres hacer, pero a veces las circunstancias no lo permiten. Pero quien creyera que se le cruzó la huesuda, se le adelantó y se lo llevó a un descanso. Claro. Habría que ver si se trata de COVID-19 porque todavía no entregan la prueba, el resultado de la prueba. Pero aparte de eso, pues el extinto vicealcalde ha tenido enfermedades preexistentes, ha sido diabético e hipertenso. Y en esas personas el virus ataca con mayor fuerza, es decir, tiene más probabilidades de que el virus termine con ellos. Es lo que ha sucedido con muchas otras personas. Estamos de verdad. Muchas condolencias familiares, lamentables, de una persona que se dedicaba a ir a su vuelo otra vez. Ahora, aquí está Pepita, mi querida, y Jorge. Siguen los soberbios patanes incumplidos rompiendo el toque de. Y aquí viene el llanto permanente. Constante que siempre se sí de parte de quienes dicen ser defensores de los derechos humanos. Porque yo no los veo defendiendo los derechos humanos. Defender los derechos humanos, estas personas que así lo hacen, sería sancionar, pedir sanción o ayudar a sancionar a quienes rompen el cerco o los toques de queda. Porque una sola persona de estos que rompe el toque de queda puede contagiar 5, 10, 15, 10, 20 o 100. Y eso es progresivo. Ustedes saben perfectamente bien cómo funciona. Y ahí los derechos humanos no dicen nada. Quédenos muy claro. Hasta ahora no hay una familia de ellos que esté en el problema. La madre de ellos, los hijos, las hermanas, las esposas que tienen, porque otros tienen por ahí. No esposas, no. Entonces, ¿cómo hacemos? No, digamos. Y quieren, y piden, lloran, gritan, se desmayan para que lo sancionen a un militar porque le cortó el moño a un tipo que no usa moño, sino por estrafalario y por adefesioso. No porque es su etnia ni es trascendental en el uso del moño, sino por gogotero. Y porque cogen a un tipo y le meten 4 canazos por no cumplir. Pues cogen otro tipo, lo meten, lo detienen y le hacen hacer 20 flexiones.
Vea, los militares son gente de honor, gente bien formada disciplinariamente. Y la disciplina y la disciplina y la lealtad es una de las principales virtudes militares, aparte de las virtudes que tenemos. Así que tenemos. Dígame usted, dígame Jorge, dígame Mike. Así es, Huguito, escuchando. ¿De dónde salió Morán Valverde? ¿De dónde salió Morán Valverde? ¿De dónde salió el cabo Pinacho? ¿De dónde salió Ortiz? ¿De dónde salió? Han salido los héroes del CENEPA. ¿Ah? ¿De la fila de los derechos humanos? No. Salieron de las filas de militares que toda su vida se han dedicado a defender la patria. Y no andar burruqueando por ahí como algunos que andan esperando que les den billetes por ahí para defender a algo. Y la fiscalía, ahora que pide sanción, ¿qué es de las sanciones que le deben de dar a quienes destrozaron Quinto en octubre? ¿Qué pasó con eso? ¿Ah? ¿En qué quedó eso? Y las sanciones de quienes, el juicio a quienes dejaron sin agua a una población entera, y los que taparon, rompieron el cerco para que la producción entera del país se desarrolle, ¿cuántos millones se perdieron ahí? No he escuchado a la fiscalía decir nada al respecto. Esperemos a ver si hay resultados de eso primero, para que después por dos planazos, por dar un moño, por lo que sea, por no cumplir con la disposición. Esa gente irresponsable es la que está contagiando a todo el mundo aquí. Todos estamos en peligro. Yo reclamo por mí y por mi familia, que es mi derecho. Y por cuatro patanes que quieran hacer lo que les da la gana, no tenemos nosotros por qué pagar los platos rotos. Bien parado, yo. Así es. Carajo, bien parado. Y bien parado mis compañeros. Hugo. Y bien parado todas las Fuerzas Armadas. No vamos a permitir que abusen de la ciudad, que abusen del país y que hagan lo que les da la gana. A eso sí reclaman. No lo he oído a los derechos humanos. No los he oído a los derechos humanos. Defender a los niños violados. Ni tampoco a la fiscalía hacer un juicio a quien aceptó que violaron a los niños y que por no dañar un proceso lo denunciaron. No he oído nada de eso. No he oído Hugo. A los derechos humanos ni a nadie que dice que no hay mascarillas ni guantes para los que trabajan en la salud. Ahí no los escucho. Hugo, y aquí existe una situación muy preocupante, porque no ha fallecido un ciudadano más, ha fallecido una autoridad de este cantón, ha fallecido alguien que vela por la seguridad, por el bienestar de esta ciudad. Y esto preocupa, es como que en el hogar quien pierda la vida sea la cabeza del hogar. No es cualquier persona, es alguien que en estos momentos debe estar ayudando, dando ánimo, pero lastimosamente partió de este mundo. Y esto hay que analizarlo bien, porque si nos ponemos en los zapatos de la ciudadanía, analizamos la percepción de ellos, esto duele. Es la autoridad, es quien representa a los ciudadanos del Cantón Salitre. Bueno, y a todo esto, mi morito, no es que estamos tratando en términos minoritivos a las personas como ciudadanos comunes. Si todos tenemos los mismos derechos a la hora de partir, parten blancos, negros, autoridades, pobres, ricos, pero el pueblo tenía esperanza en este señor que los iba a ayudar. Hombre, escuchaba su discurso y sus acciones siempre enfocadas en los agricultores, en ayudar a su gente, los ganaderos, por supuesto.